Chicos, hola, 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 ¿cómo estamos? Que tengan un buen día. Nuevamente por aquí para las clases del curso de literatura, chicos. Todos felices y contentos con esta clase, ya estoy seguro que usted ha estado esperando ansioso el día para poder escuchar estas clases de literatura. Que obviamente, chicos, lo hago con mucho cariño para ustedes, para que de esa manera pues ustedes aprendan un poquito de la literatura. Ya que hemos dicho desde un principio que la literatura obviamente es un arte, ¿verdad? Claro, es un arte que expresa la belleza a través de la palabra. Así como ustedes están escuchando la melodía, por supuesto. Es un arte, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, de igual forma, la literatura, mis hijos, les digo mis hijos con todo cariño, porque parece que fueran mis hijos ustedes, en serio. Me he acostumbrado, a pesar del poco tiempo que les he conocido, de una semanita, ¿no? Sin embargo, con estas clases virtuales, con las tareas que ustedes me están enviando y todo ello, me he acostumbrado un montón con ustedes, chicos, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo mis hijos. Bueno, entonces, les decía, así como la melodía, obviamente la literatura es un arte y muchos escritores nos han dejado dentro de sus obras todas sus emociones, sus sentimientos, costumbres, manifestaciones culturales de un determinado país, región o comunidad, ¿ya? En este caso, nosotros estamos desarrollando, chicos, lo que es el neoclasicismo, el neoclasicismo desarrollado en el siglo XVIII y específicamente desarrollado obviamente en Francia, pero este neoclasicismo se trasladó pues a nivel de toda Europa y a nivel mundial, vamos a llamarlo así, ¿ya? A ver qué pasó, listo. Entonces, hoy vamos a continuar con estas clases, pero sin antes, mis hijos, de darles algunas indicaciones. A ver, escúchenme. Las tareas, mira, escuchen esto, las tareas, por favor, les voy a pedir así encarecidamente, por favor, envíenmelos completos. O sea, si he dejado un examen, he dejado el libro, ¿no? He dejado un video. Chicos, desarrollenlo los tres y envíenmelo recién todo por completo, ¿ya? No quiero estar poniendo, te falta el examen, te falta enviar el libro, te falta enviar el video. O que te esté poniendo examen tanto de nota, libro tanto de nota, y video cero, no envió. Miren, si en esta vez usted me manda algo incompleto, yo ya no te voy a recibir. Quiero por favor que lo juntes todo y recién me lo envíes, ¿ya? Para yo poner de esa manera tu nota de en forma general, rápido, así todo completo. Examen, video, libro, todo rápido te lo pongo. A que primero te revisé el examen, luego después recién enviaste tu video, recién nuevamente retrocedo tu nombre, nuevamente tengo que estar buscando tu nombre. No, pues, en cambio, una vez llegado todo completo, yo paso tus notas rapidísimo, ¿no?
por favor, se los voy a pedir encarecidamente, ¿ya? Apiádense de mí, por favor, ya, por favor. Bueno, chicos, vamos. Hoy vamos a hablar, lo bajo un poquito el audio para que nos deje trabajar tranquilo. Ya está, ahí. Hoy vamos a hablar del neoclasicismo francés, ¿ya? Obviamente estamos en Francia, el neoclasicismo se desarrolló en Francia. Pero hoy vamos a hablar de un personaje muy importante llamado Pierre Corneille, ¿ya? O Pierre Corneille, ¿no? Uno de los máximos representantes de la dramática en Francia, ¿ya? Vamos a ver en este caso, representante de la tragedia. Y como siempre, chicos, ahí está la pizarra mágica, ¿no? Que tiene unas tarjetitas de colores, unas tarjetitas maravillosas, que tal vez yo las he hecho a modo de un resumen, ¿no? A modo de un resumen, porque yo acostumbro a trabajar siempre con checks, acostumbro a leer y luego sacar un resumen. Y de esa manera, para poder explicarles, obviamente, a ustedes. Y ustedes también, similar a eso, tienen que hacer, ¿no? Ya el próximo año yo les voy a enseñar cómo, de qué manera, se lee, se subraya las partes más importantes y obviamente de ahí se hace un resumen. Y es más, ese resumen de acuerdo a la lectura con tus propias palabras para poder anotarlas, ¿ya? Y si es posible, incluido tu opinión. De esa manera trabajamos. Pero, pues en este caso, pues simplemente lo voy a poner yo mis... tal vez mis resúmenes para que usted entienda y usted lo lea. ¿Estamos, chicos? ¡Listo! Entonces vamos, rapidísimo. ¿Qué nos dice la tarjetita? Dice, Pierre Corneille, la tragedia francesa. Ah, mira, si hace poco nosotros hemos visto lo que es la comedia, ¿no? Con Jean-Baptiste Poquelin. ¿Cómo se llama Jean-Baptiste Poquelin? Conocido como Molière, exacto. Jean-Baptiste Poquelin, conocido como Molière, ¿no? Es uno de los máximos representantes de la comedia en Francia, ¿sí o no? Por supuesto. Ahora vamos a ver a otro de sus compañeros, ¿no? Uno que tal vez ambos, tanto Molière como Pierre Corneille, van a ser los máximos representantes de la dramática, ¿no? Molière en la comedia y Pierre Corneille, obviamente, en la tragedia. Por eso dice acá, la tragedia francesa. ¿Les parece si vamos leyendo las tarjetitas? A ver, ¿qué nos dice la primera tarjetita? Nos dice, mira, padre de la tragedia griega, tragedia francesa. Ah, mira, padre de la tragedia francesa. Eso significa que si hay un padre de la comedia francesa que es Molière, obviamente va a haber un padre de la tragedia que va a ser en este caso Pierre Corneille. ¿Y de qué caracteriza a la tragedia? Que obviamente su contenido van a haber muchas muertes, ¿no? Y pues va a ser triste, doloroso, ¿no? Llanto, sufrimiento, así como en la actualidad hay muchas muertes, ¿no? Quizás muchos de ustedes han perdido familiares y eso como que causa tristeza, pena, dolor, ¿no, chicos? La verdad que no sé hasta cuándo vamos a soportar todo esto, pero tenemos que seguir adelante, ¿ya? Entonces, Pierre Corneille es conocido como el padre de la tragedia francesa. Vamos por acá. Siguiente tarjetita dice, autor de la tragedia clásica francesa, ¿ya? Se dice clásica, ¿no? Autor de la tragedia clásica, porque Pierre Corneille va a utilizar, chicos, personajes de la antigüedad dentro de sus obras. Incluso va a hablar de personajes ya conocidos, ¿no? Quizás en la Edad Media. En este caso, mira, Jimena, Rodrigo, como que ya los conocemos, ¿no? Estos personajes. Rodrigo Díaz de Vivar, Doña Jimena, Doña Sol, Doña Elvira. ¿Se acuerdan de qué obra?
Claro, por supuesto, de la obra El mío Cid, ¿no? Pero acá dice El Cid. Ah, no vayas a pensar, profesor, pero eso, su autor no era anónimo. Ya, ¿sí? Tú ya estabas ya ahí sacando tus conclusiones, ¿no? Ya diciéndome, profesor, que El Cid no era anónimo. Claro, El mío Cid es anónimo, pero acá dice El Cid. El Cid, obviamente su autor va a ser Pierre Corneille. Entonces, dice acá, autor de la tragedia clásica francesa, porque efectivamente Pierre Corneille utiliza personajes de la antigüedad, exclusivamente de la Edad Media. Vamos, siguiente tarjetita dice, su padre y su abuelo eran abogados. Lo que decíamos en la clase anterior, quizás su padre le dijo a Pierre Corneille, hey, mira, tú tienes que estudiar y tienes que ser así como nosotros. Ah, mira, tu abuelo ha sido abogado, yo también soy abogado, por lo tanto, tú también tienes que ser abogado. Ah, por cierto, me encantó esos videos que me enviaron sobre su opinión, ¿no? Sobre esto de la toma de decisiones, ¿no? Muchos me han dicho que no están de acuerdo porque efectivamente la decisión nosotros lo tomamos, ¿sí o no, chicos? Claro, cuando somos ya mayores de edad, obviamente la decisión la tienes que tomar tú. Claro, por ahí también me dijeron, siempre vamos a escuchar consejos de papá, consejos de mamá, ¿no? Es aceptable que nos corrijan, es aceptable que nos den la dirección por donde tenemos que caminar, ¿sí o no? Que nos hablen. Entonces sí, podemos escuchar lo que nos dicen nuestros padres. En este caso, Pierre Corneille seguramente pues hizo caso a su padre que le dijo, ¿no? Mira, tu abuelo ha sido abogado, yo he sido abogado, por lo tanto tú vas a ser abogado. ¿Eso qué significa? Que Pierre Corneille también fue abogado, ¿ya? Su abuelo abogado, su papá abogado, y Pierre Corneille, aparte de ser literato, escuche bien esto, aparte de ser literato, también fue abogado, o sea, estudió derecho, no derechito, sino la profesión de derecho, exacto. Ya seguramente ustedes están pensando en estudiar, pues, ¿no? ¿Qué profesión tener, ¿no? Ya me imagino. Claro, por ahí ya seguramente tú dices, ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, no, yo quiero ser esto, yo quiero ser... No, ya, por ahí ya más o menos ve soñando, y que desde ahora ese sueño se tiene que hacer realidad, pues chicos, esfuérzate, trabaja, dedica, ¿no? Para que de esa manera seas alguien en la vida, para que así tu papá y tu mamá esté orgulloso de ti, esté orgullosa de ti y diga, ese es mi hijo, muy bien, ¿ya? Entonces hay que seguir adelante, pues con todas las ganas, con todas las pilas recargadas, ¿ya chicos? Y obviamente con la bendición de Dios, pues no, hay que agradecer siempre al Todopoderoso. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué dice nuestra siguiente tarjetita? Ah, dice, creó su primera obra teatral a los 23 años. Mira, jovencito, jovencito. Su obra, dice, se llama Melit. Obviamente es una comedia. Vuelvo a repetir. Pierre Corneille no solamente es representante, claro, su tragedia, sus obras trágicas han sido mejores, tal vez, mejor representada en el escenario. Y por eso muchos escritores dijeron, uy, Pierre Corneille es el mejor tragedia. Uy, sus obras trágicas son mejores, ¿eh? Sus obras trágicas son espectaculares. Por eso es el padre de la tragedia, ¿ya? Porque sus obras trágicas fueron mejores, ¿ya? Sus comedias como que por ahí, ¿no? El mejor cómico era, pues, Molière. Dice, a los 29 años empezó a cultivar el drama. Ah, o sea, el género dramático, en donde sobresalió o en donde fue, pues, uno de los mejores, ¿no? Haciendo obras dramáticas. El autor se casó con Marie de Lampere. ¿Ah? Marie de Lampere. En este caso, dice, con Marie llegó a tener, dice Pierre Corneille, 7 hijos.
bárbaro, profesor, 7 hijos, ¿no? Mira, en esas épocas, en esos tiempos, se podía tener, pues, un montón de hijos, ¿no? Cosa que hoy en la actualidad ya las cosas han cambiado. Con las justas 2 o 1, ¿no? ¿Ustedes cuántos hermanos son? Ahí está, ya ves. Son 2, son 3 nada más. No hay más hermanos. Pero antiguamente sí, ¿eh? Mira, el papá pues, y la mamá pues, se ponían de acuerdo y hacían 12, 15, 20 hijos. ¡Oh, su profesor, 20 hijos! No, así era en la antigüedad. Y alcanzaba para poder alimentarse. Mira, no sé qué hacían, pero la cosa que alcanzaba. Sí, 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 sí. Pero en la actualidad no, ¿no, chicos? Hoy, claro, es las cosas. Y con esto, lo que está pasando, peor todavía, ¿no? Ni te atrevas a decirle a tu papá que tengas un hermanito, ¿eh? No, pues si papá quiere, mamá quiere, bienvenido, ¿no? La bendición del Todopoderoso. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Nada. Si hay la bendición de por medio de Dios, magnífico, que venga, ¿no? Y pues papá, mamá hará el doble o el triple esfuerzo, ¿no? Listo. Seguimos con las tarjetitas. Dice Voltaire, ¿no? Voltaire es un enciclopedista, un gran pensador, ¿no? Francés. Dice, refirió a su creación como una escuela de grandeza. Mira, dijo, ¡uf! Pierre Corneille va a ser uno de los máximos representantes en la dramática. Y es más, dice, es una escuela de grandeza, ¿no? Sus obras son maravillosas, que deja pues un mensaje espectacular para la niñez, la juventud, ¿no? La adolescencia y la juventud. Ahí está. Entonces Voltaire saca cara, ¿no? Voltaire se dice, ¿eh? Se escribe Voltaire, pero se pronuncia Voltaire. Voltaire dijo, no, carambas, es uno de los mejores representantes del teatro aquí en Francia. Ahí está. Características, vamos a ver las características de sus obras de Pierre Corneille. Dice, uso de argumentos y personajes clásicos. Ya mencionaba un principio. Mira, personaje clásico, Rodrigo. Personaje clásico, Don Diego, ¿no? Fernando, ¿no? El rey de Castilla, ¿ah? Utiliza en sus obras, a pesar de que ya estábamos en siglo XVIII, él va a utilizar para poder recrear, ¿ya? Para poder recrear o volver a recordar aquellos tiempos, ¿no? Una miradita hacia atrás, esos tiempos fueron mejores que ahora, ¿no? Así como dice tu papá, en mis tiempos, ¿y usted qué le dice? ¡Uf! En sus tiempos. Ahora ya no son sus tiempos, le dice usted, ¿no? No, hay que respetar, ¿eh? ¡Ay, te cae! ¡Cuidado! Conflicto, dice, entre el amor y el deber. Estaba de por medio el amor y también el deber de hacer las cosas, ¿no? En este caso, tu deber es hacer tus tareas, tu deber es leer tu libro, tu deber es hacer tus cosas, ¿no? El amor todavía no. El amor es cuando ya tú tienes la mayoría de edad. Claro, el amor de padre sí los puedes tener y los tienes. Ellos te quieren, ellos te aman, ¿no? Están contigo en las buenas y en las malas. A pesar de que le sacas las canas verdes a tu papá y a tu mamá, ellos te quieren, ellos te adoran. Así que le das un abrazo a tu papá, le das un abrazo a tu mamá y le dices lo cuánto que lo quieres, lo cuánto que lo adoras, ¿sí? Ahí está. Dice, no respetó del todo las unidades aristotélicas. Acá te explico. ¿Qué cosas son las unidades aristotélicas? ¿Se acuerdan cuando hemos hecho, los géneros literarios? ¿Se acuerdan? ¿Que no se acuerdan? Uy, 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 uy. A ver, quien me diga, a ver, quien responda hasta acá, yo los voy a escuchar, o me mandan señales de humo. Listo, quien me diga, ¿cuáles son los géneros literarios? Empezamos. Perfecto, épico, lírico, narrativo, dramático y expositivo. Muy bien, esa señal de humo está espectacular, ¿eh? Ahí está, ahí están los 5 géneros. Ahora, la pregunta es, ¿qué escritor clásico o qué filósofo, pensador clásico, dio idea
Oh, dio por primera vez esa idea para clasificar los géneros literarios. ¿Quién? Perfecto, mi tío Aristóteles, ¿sí o no? Eso hicimos, claro, en el primer bimestre hemos trabajado eso y debes saber. Perfecto, felicitaciones, porque sí, te acuerdas, y eso es la idea. La idea es de acordarse, la idea es de por medio así de broma, de chiste, tener presente la clase, decir, no, esa clase la hicimos con el profesor Camones, y ay, sí, los géneros literarios, claro, son cinco, claro, Aristóteles dijo que primero eran tres, ¿cuáles eran esas tres? Épico, lírico y dramático, perfecto, ¿ah? Y ahí está, mira, Aristóteles, por eso dice acá, aristotélicas, viene de Aristóteles. Aristóteles también tuvo que ver mucho en la literatura, y es más, aparte de clasificar las obras en géneros literarios, ¿qué dijo? Miren, señores, a ver, ¿quiénes van a escribir este teatro? Yo, correcto. A ver, escúcheme. Sus obras, ustedes lo van a escribir de la siguiente manera. ¿Ya? Los que van a escribir teatro. Miren, van a respetar estas unidades, la unidad de tiempo, la unidad de acción y la unidad de lugar. Escuche, unidad de tiempo, unidad de acción y unidad de lugar. ¿Y cómo es eso, Aristóteles? ¿Ah? Es de la siguiente manera. Unidad de acción, que tu obra debe tener una sola acción, un solo hecho. Ya, Aristóteles, así será. ¿Y de tiempo? Ah, que tu obra debe realizarse solamente un solo día. En un solo día. Ya, listo, correcto. ¿Y de lugar? Ah, tu obra tiene que desarrollarse solamente en un lugar, en un espacio. Perfecto. Pero imagínense, chicos, desarrollo de una obra en un solo lugar, una sola acción y en un tiempo limitado. Pues muchos dijeron, qué aburrido. Por eso Pierre Corneille agarró y dijo, no, yo no voy a respetar esas unidades. Yo voy a hacer, ¿no?, a como yo quiero hacer. No, ya, ese Aristóteles, y es más, ya murió también, ya ni me va a decir nada. Y ya digo, ¿qué dijiste? No, Aristóteles, discúlpeme, pero ya está bien viejo. Ya está bien viejo. Imagínate, ¿no? Entonces, por eso dice que acá no respetó del todo las unidades aristotélicas. Claro, como base, sí, ¿no? Tomar, pues no, claro, en una obra tiene que haber un lugar, tiene que haber un tiempo, tiene que haber hechos, tiene que haber personajes, tiene que haber acción, ¿no? Entonces, claro, no del todo, dice acá, ¿no? No del todo, por ahí, ¿no? Ambientación, dice, ambientación realista de personajes, situaciones de humildes rincones del pequeño París de su tiempo, ¿ah? Mira, o sea, personajes humildes, sencillos, para poder representar sus obras. Entonces, más o menos, eso es en lo que se refiere a Pierre Corneille y, obviamente, la tragedia francesa. Vamos por acá, a ver qué tengo. Ah, miren. Miren, chicos, mira, acá tengo unas tarjetitas bien bonitas donde dice pensamientos de Corneille. ¿Qué pensamientos tenía Corneille? Y obviamente lo vamos a analizar. Miren, su primer pensamiento dice, mira, triunfamos sin gloria cuando conquistamos sin peligro. Triunfamos sin gloria, dice, cuando conquistamos sin peligro. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Obviamente, dice que nosotros tenemos que arriesgarnos, ¿no? El que no arriesga, simplemente, pues chicos, ¿no? No gana. Tienes que arriesgarte. No ser tan pesimista y decir, oh, no puedo, no me sale, no. Ay, no sale. Papá, no puedo, papá, estoy cansado. No. Tú tienes todas las energías positivas. No, tú tienes que ser así, veloz, a la velocidad del tiempo. Uf, hijos, si yo les contara cuando yo tenía la edad de ustedes, uf, hace siglos atrás. ¿Ah? Cuando yo tenía la edad de ustedes hace siglos atrás. Imagínense. Uf,
Yo era así, rapidísimo. El profesor me dejaba las tareas. Uf, yo lo hacía un ratito. Y luego ya más tarde, ya estaba ya por la chacra, ya por el campo, ahí detrás de los animalitos. Uy, si yo les contara mis historias, hijo. Ya el próximo año les contaré mis historias ahí para que ustedes se rían. ¿Ah? Imagínense tantas cosas que me ha pasado. Pero para hacer mis cosas, yo era, uff, número uno, puntual, ¿ah? Rapidísimo, cualquier cosa. Entonces ustedes tienen que ser así, pues hijos. Ustedes están en una edad donde tienen que ser rápidos. Ya si están a la edad de nosotros, así como yo, mira que tengo años, uff, siglos atrás, ¿no? Uff, 1000 años de vida. Ya estoy ya con la juta, ya, mira, ya utilizo este bastón, ya, mira, mira. Mira, ya estoy, ya, imagínense. Pero ustedes no, pues. Ustedes tienen que levantarse temprano, las 3, 5 de la mañana, ya, con la mente fresca. A ver, ¿qué tal la mejor profesor? Ya tengo que hacer. ¿Sí o no? Claro, pues. Listo. Siguiente tarjetita dice: quien no teme a la muerte, no teme a las amenazas. Ah. Papá me amenazó, me dijo, papá, me dijo. ¿Qué vas a tener miedo? Chicos, no se tiene miedo a nadie. Se tiene miedo a Dios y al mismo miedo. De ahí no hay por qué tener miedo a nadie, chicos. Para nada. Para nada. ¿Ya? Siguiente. El que permite ser insultado merece el serlo. ¿Tú vas a permitir que te insulten? Mira, mira lo que dice Pierre Corneille, ¿eh? El que permite ser insultado merece el serlo. ¿Ah? Imagínate. No, pues, ¿qué vas a permitir, pues, no? ¿Qué cosa? ¿Me insultaste? Ah, perfecto. Ve, primero conversa con él. Si no te entiende, pues, anda, ve a la casa y conversa con sus padres. Tampoco no es agarrar, ¡ah, me insultaste! ¡Pum! ¡Ah, me insultaste! ¡Pum! ¡Ah, me insultaste! ¡Pum! No, tampoco no es eso. Tampoco no es eso. No. Acá se conversa. Acá se dice, ¿qué pasa? Yo no te he dado la confianza. ¿Por qué me faltas el respeto? ¿Por qué me insultas? ¿Acaso no tienes maneras para hablar? No, se habla. Enséñale. Edúcale. ¿Que acaso tus padres no te educan? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que acaso no has ido al colegio? ¿En qué colegio estudias? ¿Cómo? ¿En el Blas Pascal? No creo. Ah, no creo. Ah, en el otro. Ah, ya, así habla, pues, ¿no? Ah, tú eres del otro colegio. Blas Pascal, no creo. Porque, el profesor Camuro, te agarra, pero. Ah, ya ves. Entonces, pues, no dejes que te insulte. Es en el crimen que radica la vergüenza y no en el cadalso. Mira. Tú no tienes por qué tener vergüenza. Ya dije hace ratito, no debes tener miedo. Mira lo que no dice Pierre Corneille. ¿Por qué vas a avergonzarte? No vas a estar así como los chicos de secundaria. ¡Ay, qué roche! ¡Qué palta! ¡No! ¡No, qué rocha! ¡Ay, ay! ¡De qué miedo! ¡No! ¿Por qué vas a tener vergüenza? No se tiene vergüenza. Así, mira, como cuando me envías tus videos, perfecto. Incluso hay, mira, me ha gustado la participación de sus padres. Había mamás haciéndole la pregunta a sus hijas, ¿no? Y obviamente los hijos respondiendo las preguntas a la mamá. Qué bonito, ¿no? La mamá le decía, hijo, ¿qué piensas sobre, cómo, sobre la discriminación, creo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre el maltrato, ¿no? Sobre el maltrato, ¿qué piensas, hijo? Y la otra decía, pues no, bueno, yo pienso esto que el otro, ¿no? Ah, qué bonito. Qué bonito detalle. Me gustó eso, ¿eh? Me gustó ese video intercambiando, ¿no? Preguntas y respuestas con la mamá. Perfecto. Eso se merece un like, ¿no? ¿Like? No, un like. Exacto. Un check. Buena. Felicitaciones, ¿ya? Yo ya sabe más o menos a quién es. No me acuerdo sus nombres, chicos. Ese es el problema. La verdad que de ahí de alguno nada más me acuerdo sus nombres, pero de ahí casi no me acuerdo, pero bien, ahí ya, bien.
Incluso con sus hermanos, ¿eh? Incluso con sus hermanos. Por ahí, yo me acuerdo de una tal, Cuentas Ortiz, ¿no? Ahí está, ahí con su hermanito, con su hermanita ahí, ¿no? Dándose las preguntas y obviamente respondiendo a las preguntas, ¿no? Felicitaciones. Entonces, ay, mira, no hay vergüenza. Ay, ¿por qué vas a tener vergüenza? Caramba, para nada. No, acá no digas que no, qué miedo, qué palta, qué roche, ¿sí? Esos términos, olvídate, sácate de tu léxico, ¿ya? Perfecto. Me vas a hacer enojar, ¿eh? Ay, ya, dice, la manera de dar vale más que lo dado. La manera de dar vale más que lo dado. Ya, a ver, toma. Toma, esto también. Ya, toma, esto también. ¿Así no? Dice, mira, escucha esto, escucha, dice, la manera de dar vale más que lo dado, dice Pierre Corneille. ¿A qué se refiere esto? A que si quieres dar algo, mira, que si quieres dar algo, dale de corazón. Mira. Por eso, pues uno de los mejores escritores, Pierre Corneille, pues chicos. Mira qué consejitos nos da. ¿Ah? Entonces son prácticamente refranes, ¿no? Refranes. Mira qué consejitos nos da, mira. ¿Qué nos dice? Vale más la manera, como tú das, ¿no? Lo que tú, mira, dice, la manera de dar vale más que lo dado. La manera de corazón, ¿no? Si realmente te nace darlo. Acá nadie te obliga que tienes que dar. Es usted quien tiene que dar de acuerdo a cómo dice su corazón. ¿No? Tampoco no es, ya, pues en fin, ya tengo que dar y punto. No, no es así tampoco. ¿Ya? Entonces ahí nos dice Pierre Corneille, pues, ¿no? La manera como das. Perfecto. Dice, acá. Se requiere una buena memoria una vez uno ha mentido, dice. ¿Ah? Si vas a mentir, pues tienes que tener una buena memoria para acordarte lo que has mentido, ¿no? Porque dice que las mentiras tienen patitas cortas. Las mentiras tienen patitas cortas. Que en algún momento se va a saber la verdad. Claro. Entonces, hay que hacer las cosas correctas, ¿no? Hay que ser fieles, ¿no? Hay que respetarnos unos a otros y sobre todo, pues, hay que valorar lo que hacen las personas por nosotros, chicos. ¿Qué les parece? Mira, un momento cultural con Pierre Corneille. Ahí está, mira la enseñanza que nos da Pierre Corneille. Imagínense, ¿eh? Bueno, acá tengo... Después de los mensajitos, después de los refranes, tengo la obra El Cid, ¿no? El Cid, que tú lo tienes también en tu libro, ¿no? Una obra maravillosa de Pierre Corneille, que habla, obviamente, el amor entre Jimena y Rodrigo, Rodrigo y Jimena. Por eso está este corazoncito de por medio, ¿ya? ¿Qué sucedió, dice, en esta historia? ¿Ah? En esta historia se habla del amor, se habla de la maldad, se habla del egoísmo, mira, del egoísmo y tal vez de la revancha, ¿no? Pero al final el amor lo puede todo, ¿ah? Así como es el amor que tienen ustedes entre sus padres, ¿no? El amor lo puede todo. Es la felicidad de tu familia. Es la felicidad entre ustedes, entre tus padres, ¿no? Entonces acá va a ser el amor más grande entre Jimena y Rodrigo a pesar de las cosas. ¿Ah? Miren, vamos a leer y vamos explicando acá con este cuadrito, ¿ya? Vamos, dice... Jimena y Rodrigo están enamorados. Ahí está su corazoncito de ambos, un pedacito, ¿no? Este pedacito de acá, Jimena, y el otro pedacito de Rodrigo. Dice, están recontra enamorados.
Don Diego, padre de Rodrigo, acá está la flechita que dice Don Diego, que es el padre de Rodrigo, ¿no? Dice, ha sido ascendido en su puesto por el rey de Castilla. Acá está el rey de Castilla. ¿Quién es el rey de Castilla? Fernando, ¿no? Fernando, el rey de Castilla, dice que a Don Diego le ha ascendido de cargo, ¿no? Tenía un cargo menor y ahora ya tiene pues un cargo mayor, ¿no? Entonces dice, Don Diego en su pasado, pues ahora es hombre viejo, ¿no? Ya está ya viejito. Fue un excelente espadachín, ¿no? Bárbaro. Y defensor del reino, ¿de quién? Obviamente de Fernando. Por eso ya pues le dijo, ¿no? Ya este, ¿sabes qué, Don Diego? Tú ya vas, ya estás viejito, por lo tanto te vas a hacer cargo, vas a ser jefe de todos, ¿ya? Así que arriba, arriba. Ah, mira. Dice, asimismo, el conde, acá está el conde, que es padre de Jimena, dice, ¿no? Está muy resentido por el reciente puesto asignado a Don Diego. ¿Por qué? Porque Don Diego y el conde eran amigos, ¿no? Eran amigos. Y cuando le ascendieron de puesto a este señor, obviamente este conde, ¿qué hace? Se resiente con Diego y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ya la hayan ascendido de cargo? Y a mí nada, ni siquiera me ha visto o me ha mirado el rey, carambas, esto no puede ser, algo tengo que hacer, algo se me va a ocurrir, ¿ah? Estaba tramando hacer algo. Dice, Don Diego presentará al conde, dice, presentará al conde Don Gómez la oferta de Rodrigo. O sea que el conde se llama Don Gómez, que es el padre de Jimena. Dice, casarse con su hija Jimena. Ambos están complacidos con esta unión. Sin embargo, los celos del conde por el nombramiento de Don Diego hace que aquel, en un estado de bravura inusitado, lo humille e insulte. ¿A quién? Obviamente a Don Diego. Dice que eran amigos, ¿no? Este caso, acá se llama Don Gómez, acuérdense, Don Gómez y Don Diego eran amigos íntimos. Pero, obviamente, este señor, Don Gómez, se molesta porque el rey Fernando le había ascendido de cargo a Don Diego. Y es más, cuando Don Diego le dice al conde, Don Gómez, le dice, oiga, ¿qué te parece si lo casamos a tu hija con mi hijo? Y obviamente, pues este Don Gómez actuó mal de una manera, pues no matonesca. Dice que le agarró a cachetadas en delante de todos. ¿Qué toca el otro? ¿Qué? No, imagínate. ¿Por qué? Porque estaba bravo. ¿Estaba bravo por qué? Porque el rey lo había elegido a Don Diego, pues, ¿no? Dice. Como Don Diego ya no puede luchar por su vejez, ¿no? Le pide a Rodrigo, su hijo, que salve su honor. Ah, mira. Le dice, hijo, Rodrigo, Rodrigo, ya no puedo hacer nada. Es más, el conde Don Gómez me ha humillado delante de todos y yo que ya estoy viejo no puedo hacer nada. Ya no tengo fuerzas. Bueno, así, esa es la ley de la vida, pues chicos, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere. Obviamente ya las fuerzas ya no son los mismos, ¿no? Ya va bajando las fuerzas. Entonces, ¿qué hace Don Rodrigo? Dice, va a ir y va a luchar con el conde. Entonces dice, Rodrigo sale exitoso de tal batalla al matar con su espada al conde. Uy, uy, uy. Rodrigo mató al conde. Ya Rodrigo prácticamente lo eliminó. Ah, mira, Rodrigo. ¿Qué hizo? Lo eliminó al conde. ¡Wow! Ahora pues, ¿y qué sucedió? Dice, Jimena exige al rey Fernando una reprimenda. Quiere vengar la muerte de su padre, ¿ah? Pero ella ama a Rodrigo. Ahí está, mira. Ella ama a Rodrigo, pero sin embargo le dice al rey Fernando, pues tengo que hacer algo, tengo que vengar la muerte, haz algo con la muerte de mi padre, tiene que hacer algo contra Rodrigo.
Por eso, dice, se suscita en un interior una lucha entre su amor y su honor. Rodrigo, por otro lado, ha matado al conde solo por defender el honor de la familia. Ah, mira, hasta dónde está el honor de la familia. Y se ve sometido al mismo conflicto interior, dice, pues sabe que puede perder el amor de Jimena. Bárbaro. Rodrigo es enviado a una misión en contra de los moros. Mira, acá. El rey Fernando le dice, bueno, no puedo hacer nada contra Rodrigo, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a mandar a una batalla a ver si de ahí sale vencedor. Y si ahí muere, perfecto. Ahí va a ser, pues, ¿no?, la venganza de tu padre, le dice a Jimena. Entonces Jimena acepta y le dice al rey Fernando, ya está muy bien lo que usted piensa. Entonces que se vaya Rodrigo a pelear contra los moros. Ahí está. Y se va Rodrigo a pelear contra los moros. Los moros, pues, era otro batallón, ¿no?, de otra región, de otro reinado, porque en ese... Acá estamos hablando, miren, de la Edad Media, chicos, Acuérdense, Pierre Corneille utiliza, ¿no?, personajes de la época antigua, de la Edad Media, sobre todo, castillos, reyes, príncipes, reinas, ¿no? En este caso, mira, entonces, ¿qué hacen? Los moros eran otros reinados, y Rodrigo tiene que ir a enfrentarse con ellos. Entonces, ¿qué hace? Rodrigo sale vencedor, sale vencedor. Y obviamente dice, cuando sale vencedor Rodrigo, cuando llega al pueblo, ¿no?, este pueblo dice, ¡yeah, Rodrigo! ¡Usted es el vencedor, caramba! ¡Bravo, bravo, 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 Rodrigo! Todos aclamándole a Rodrigo. Y Rodrigo con su caballo, yo mismo soy, ¿no? Imagínate. Y entonces dice que el pueblo le denominó el nombre o el título de el Cid. ¿Qué significa el Cid? El Cid significa señor. ¿Ya? Cid significa señor. O sea, prácticamente Rodrigo era un señor, ¿no? El valiente, el valeroso. Entonces dice que, sin embargo, Jimena seguía molesta, ¿no? Estaba y le dijo, pues, a Fernando, pues, que haga algo. Y es más, Rodrigo le dijo, ya, bueno, a ver, ¿quién quiere casarse con Jimena? Yo voy a hacer otra batalla, otra lucha. ¿Quién quiere casarse con Jimena? ¿No? A ver, de todos los que están acá, todos los hombres, ¿quién es el que se quiere casar con Jimena? Y obviamente salió Sancho. Dijo, yo me quiero casar con Jimena. Ah, usted quiere casarse con Jimena. Pues bien, Jimena, yo voy a luchar con Sancho, ¿no? Y el que gana, ¿no?, el ganador se casará contigo. Sea Sancho, o sea, yo. Y bueno, empezaron a luchar, ¿no? Uf, listo. Y es más, dice, si ganaba cualquiera de ellos, tenía que casarse ahí en el acto, ¿no? En el acto. Entonces, ¿qué pasó? Rodrigo estaba luchando, dice, y de casualidad, sin querer queriendo, le mata a Sancho, lo mató. Ah, lo mata a Sancho. Y Jimena se queda... ¡Oh, por Dios! Pero sí, yo amo a Rodrigo. Claro, sí se amaban, ¿no? A pesar de todo, Jimena seguía amando a Rodrigo. Entonces dice que Jimena dijo, ¡bien, Rodrigo! ¡Ay, perdón, mi familia! Cuando Rodrigo ganó, cuando mata a Sancho, Jimena saltó, ¡bien! Pero dijo después, ¡uy! ¿Y mi familia? ¿Y mi padre? Padre mío, perdóname, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué hizo Fernando? Suspendió, dice, la boda, ¿no? Lo aplazó para el próximo año. Mira, ya que Rodrigo ha ganado, ya que Rodrigo ha ganado esta batalla, pues vamos a posponer este matrimonio para el próximo año. Mientras tanto, Jimena tiene que seguir guardando luto, ¿no? Porque obviamente recién ha muerto el conde, tiene que cumplir un año y ahí recién tiene que casarse. Entonces Jimena tuvo que esperar a Rodrigo un año más, mientras que Rodrigo seguía luchando y seguía batallando. Pero al final, obviamente, llegan a casarse. Mira, todo lo que les había pasado para que al final nuevamente se case. ¿Qué tal historia, chicos, no? Ah, dice que esta obra no es una tragedia en sí, porque termina en un final feliz, ¿sí o no? Esta obra va a ser una tragicomedia. ¿Por qué? Porque va a haber muerte por aquí y por acá va a haber felicidad. Una combinación entre tragedia y
comedia. Por eso es una tragicomedia. ¿Ya, chicos? Listo. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? La lectura es sabiduría, chicos. Es simplemente leer, ¿no? Es simplemente leer y aprenderse. Bueno, vamos a ver al libro. En la página 111 tengo neoclasicismo. Tú vas a poner acá, de las clases anteriores, las características del neoclasicismo. Obviamente, uso de la razón, prevalece la educación, ¿no? Están las enciclopedias de por medio, ¿no? Ya, entonces, llamado el siglo de las luces. Ya, ustedes ponen las características del neoclasicismo acá. Y en el siguiente cuadro dice representantes. ¿Quiénes son los representantes? Ah, está Jean de La Fontaine, está Pierre Corneille, está Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Ya, usted revisa las clases anteriores. Pones características y representantes del neoclasicismo. Abajo dice el sí. ¿Quién es el autor? Está en la pizarra. ¿Qué género pertenece? Obviamente pertenece al género dramático. Protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Acá estos dos, ¿sí o no? Los dos personajes. Y tema. ¿Cuál será el tema? Ah, eso te voy a dejar como tareita. A ver, ¿qué pondrías como tema acá en el sí? A ver, tú sacas tus propias conclusiones y tú le pones, a ver, ¿qué tema radicaría acá? ¿No? El honor, el amor, algo así, ¿no? A ver, piensa y lo pones. Luego, en la siguiente página dice, menciona dos obras de Corneille, está en tu libro, ¿no? Ahí uno de ellos tienes el sí, y tienes también acá en la pizarrita mágica. Menciona los datos biográficos de Corneille, tienes en la pizarrita mágica. Ya, y luego relacionas de acuerdo a los personajes de la obra y respondes tus preguntas. Chicos, tus alternativas. Chicos, espero que haya sido de tu agrado esta clasecita maravillosa de Pierre Corneille, sobre todo pues con estos mensajitos que nos da, ¿no? Las pastillitas para la vida. Conmigo será. Hasta otra próxima oportunidad. Ha sido un gusto inmenso de haber estado contigo en este día tan maravilloso, día jueves, día del curso de literatura. ¿Ya? Conmigo será. Hasta otra nueva oportunidad. Un buen día, chicos. Permiso. Hasta la próxima.